Amigos, gracias, bienvenidos a Zona Real. Esta es una franja de la televisión y en esta jornada de domingo tenemos la satisfacción de poner a su consideración Mirada Profunda. Permítanos nuestra característica y enseguida estamos de retorno. Mirada Profunda, semana a semana le vamos a proponer ver la realidad, nuestra sociedad, nuestro entorno de manera diferente. Lo había planteado en la primera entrega de este programa, es una invitación a detenernos y ver la situación con mayor detalle. Pasar del periodismo urgente al periodismo reflexivo. Esa es la consigna de toda la producción de Zona Real en general y de Mirada Profunda particularmente. Hoy les estaremos hablando de varios temas. Uno, que nos ha obligado a detenernos en la producción, tiene que ver, por ejemplo, con la masacre de Connecticut en los Estados Unidos. Un hecho que sin lugar a dudas ha conmovido a todo el mundo. Y claro, no podemos estar ajenos a esto. Estaremos hablando también de educación superior y los desafíos en Bolivia. Además, de la niñez encarcelada. ¿Sabía usted que hay varios niños, miles en realidad, que viven en el país dentro las rejas, tras las rejas, se diría mejor? Hablaremos también sobre lo que se ha denominado el apocalipsis el 21 de diciembre, claro que no ocurrió. Estaremos hablando en torno a este tema en relación a otros más enseguida, porque estamos en Mirada Profunda. Lo que sucede hoy en las aulas se refleja en el mañana de un país. La educación superior es un ámbito de profunda responsabilidad, con repercusiones en todos los planos. Es la fórmula casera de un hombre chino para sobrevivir al apocalipsis. Una burbuja de supervivencia a prueba de agua, hielo y fuego. Esto es Chajul, una villa al este de Guatemala. Aislados por las montañas, los mayas Ixil viven aquí en extrema pobreza. Pero en los hechos, más de 1.000 niños de toda edad viven en las cárceles del país. El Estado los llama casos especiales. Si pensaban que lo habían visto todo, están equivocados. Esta procesión en Tailandia así lo demuestra. Ahora con 50 centavos hablas, porque con la mini carga Entel puedes recargar tu móvil donde vayas y desde 50 centavos. Mini carga Entel, crédito siempre a tu alcance. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás.
Gracias por acompañarnos. Estamos en este su programa, Mirada Profunda, haciendo periodismo reflexivo, intentando un poco darle la posibilidad de ver las cosas de otra manera, con mayor detenimiento. Y quiero presentarles el primer reportaje que ha producido el Departamento de Prensa de Zona Real. Los desafíos de la educación superior en Bolivia. Usted sabía, por ejemplo, que según datos oficiales, son cada año 15.000 profesionales que salen al mercado laboral en Bolivia y que lamentablemente más de la mitad van a engrosar las largas filas de desocupados. ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Hay deficiencias en la formación o definitivamente el mercado laboral en Bolivia resulta ser insuficiente? Veamos el siguiente reportaje preparado por nuestro periodista Henry Angulo. Lo que sucede hoy en las aulas se refleja en el mañana de un país. La educación superior es un ámbito de profunda responsabilidad, con repercusiones en todos los planos, tanto económicos, sociales, políticos, culturales y hasta religiosos. De hecho, muchos países están reformando sus sistemas educativos porque avizoran que lo que suceda actualmente en las aulas marcará la trayectoria de su futuro. Cada año se gradúan en Bolivia más de 15.000 profesionales que al concluir sus estudios inician la ardua tarea de encontrar empleo. Por dura que parezca, la realidad es que la mayor parte de ellos terminará engrosando las largas filas de desempleados. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, del 50% de la población joven desempleada en el país, el 25% son jóvenes que están entre 25 y 30 años, que no pueden conseguir una fuente de trabajo por la falta de oferta laboral. Contar con una licenciatura u otro grado académico no es garantía de nada. No es un aspecto que garantice encontrar empleo. No obstante, la falta de oferta laboral en el país no es el único factor que les impide encontrar trabajo. También su formación académica resulta insuficiente para encarar una vida profesional cada vez más exigente. Falta mucho más de los docentes, como también de administración, jefes de carrera. Falta más apoyo a los estudiantes. Formación académica, o sea, más que teoría, práctica, porque aquí en la universidad más nos dan teoría y no mucha práctica. Yo pienso que más teoría como tanto como práctica. Un estudio realizado por la Fundación para la Producción y la Universidad Privada Boliviana revela que ciertas áreas del conocimiento están sobresaturadas, principalmente aquellas relacionadas a la contabilidad, la administración y la gestión de negocios, las que paradójicamente son las que mayor matrícula estudiantil atraen y de las que existe mayor oferta. En consecuencia, no se ve una conexión entre las necesidades laborales y las decisiones estudiantiles. Este es un tema no de los últimos años. Este es un tema por lo menos de las dos últimas décadas. Profesionales con grados de licenciatura, maestría e inclusive doctorado no encuentran un sitial en la sociedad. ¿Y por qué? Creo que hay varias respuestas. Primero, lamentablemente las universidades han dejado de tener un plan nacional de desarrollo universitario. Se desarrollan de acuerdo al lucro, de acuerdo al mercado y entonces instalan carreras que no son relevantes, que no son necesarios, que no atacan los NIPs, que quiere decir necesidades, intereses y problemas. Por consiguiente, un profesional sale y no sabe qué hacer. No va a haber quien lo contrate. Tenemos taxistas, doctores, con PhD estoy hablando, que no saben qué hacer.
la crisis del empleo formal explica el desplazamiento de la demanda estudiantil hacia campos que permiten el autoempleo, como ser ciencias de la medicina, derecho o arquitectura. No obstante, la situación de este segmento de profesionales que se autoemplean y generan su propio espacio laboral no es del todo cómoda. De hecho, está emergiendo otro tipo de saturación que ha obligado a que estos profesionales abaraten o incluso pongan en oferta de supermercado sus servicios. Actualmente en Bolivia existen 59 universidades autorizadas, agrupadas en públicas y privadas. Las primeras se subdividen en autónomas y de régimen especial, y las segundas en las privadas adscritas al sistema universitario de la Universidad Boliviana, y las privadas que corresponden a fundaciones sin fines de lucro, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. La educación superior, llamada también educación terciaria, ha venido experimentando un alto índice de crecimiento con la aparición de más de 40 universidades privadas en los últimos 25 años. Este hecho, sin duda, ha contribuido mucho a la democratización y acceso a la educación superior. No obstante, en cualquiera de los casos, las dudas con relación a la correcta formación académica de los estudiantes son muchas. La universidad no ha tenido y no tiene realmente digerido, aunque hay un documento que muy pocos lo conocen y se llama Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo debería estar inserto a un Plan Nacional de Desarrollo del Estado, del gobierno, pero tampoco hay. La educación superior en Bolivia está en crisis. Las pruebas saltan a la vista. Las universidades bolivianas presentan pocos aportes a la sociedad. Las razones para esta realidad son tantas como diversas, como la falta de inversión real en investigación científica, la falta de infraestructura adecuada, el insuficiente uso de la tecnología como herramienta de enseñanza, la deficiente formación docente, los salarios escasos y la baja preparación de los estudiantes que buscan un título profesional como opción de vida. Lo decisivo ante la crisis de la educación superior en Bolivia es preguntarse si los aprendices de profesionales que ocupan hoy las aulas serán capaces de responder a las exigencias y desafíos que se les planteen, y si sus universidades tendrán la capacidad de proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar con responsabilidad, capacidad y compromiso social su vida profesional productiva. Cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie. La carencia de un Plan Nacional de Desarrollo parece ser uno de los puntos que se ha identificado en este reportaje como uno de los aspectos que tendrá que ser primero identificado y luego superado. Y las universidades, claro, al no tener un Plan Nacional de Desarrollo del país en su conjunto, las universidades tampoco se pueden anexar a esta intención de que las universidades sean la respuesta que los países quieren. Sabemos que en términos de desarrollo, la educación es un elemento insoslayable. No lo podemos dejar de lado, en consecuencia tenemos que detenernos a pensar qué es lo que está ocurriendo en estos términos. Les invito a ver, a propósito de lo que está aconteciendo en educación superior, el siguiente reportaje, que no tiene que ver en realidad con lo que ocurre en nuestro país, pero tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo en términos de educación y en términos de un tema que se ha venido a denominar una gran masacre en los Estados Unidos, concretamente en el norte de los Estados Unidos, en un estado que se llama Connecticut y en una pequeña ciudad denominada Newton. El saldo
ha sido verdaderamente trágico. ¿Se imagina usted que un joven de 20 años pueda asesinar a 20 niños que en ningún caso sobrepasaba los 7 años? A esto se añaden 6 adultos, 26 en total, además de quien produjo esta masacre. Horas antes había asesinado a su madre. Aún esta no se había levantado de la cama, pero ya la tragedia había ocurrido. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas en el mundo? ¿Qué ocurre con este tipo de desórdenes mentales, desórdenes sociales? Hay varias preguntas. No le voy a decir que hemos respondido a estas desde ningún punto de vista, pero sí le voy a decir que nos hemos aproximado en mirada profunda. Le invito a ver el siguiente reportaje. La iglesia de la pequeña Newtown en Connecticut parecía concentrar el dolor. Una vigilia por las víctimas de la masacre, una de las peores de Estados Unidos, reunió a miles aquí la noche del viernes. Horas antes, un atacante mató a 26 personas, 20 niños y 6 adultos, en una escuela primaria de la ciudad. El asesino también fue encontrado muerto. Según la policía, todas las víctimas fueron identificadas. Estados Unidos no sale del dolor y el impacto. Los 20 niños asesinados el viernes en la escuela de Newtown tenían entre 6 y 7 años. Las demostraciones de apoyo a las familias de las víctimas se multiplican en la pequeña ciudad de Connecticut. Misas, pedidos de oración, velas. El padre de la pequeña Emily Parker, una de las niñas fallecidas, habló del dolor. Lo único que puedo decir a los otros padres es el consuelo de saber que al menos hay otras personas que están pasando lo mismo que nosotros. Hay otras personas que saben lo que estamos sintiendo. Y aunque todos pasemos esta prueba de forma diferente, que nuestras emociones sean diferentes, estamos juntos en esto, estamos ligados para siempre por este hecho, aseguró. Era el tipo de persona que ilumina la habitación. Siempre tenía algo agradable para decirle a todo el mundo. El amor, la fuerza y el ejemplo que nos dio son excepcionales. Es una persona increíble. Es una bendición ser su padre, afirmó entre lágrimas. Esta es la casa del tirador. Aquí la policía encontró muerta a su madre, que había sido maestra de la escuela atacada. El debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos promete encenderse tras la masacre en la escuela de Connecticut. Defensores del control de armas se reunieron al caer la noche del viernes frente a la Casa Blanca. Una vigilia para pedir al presidente Barack Obama que esta sea una de las causas de su gobierno cuando comience su segundo mandato en enero. Con lágrimas en los ojos, Obama calificó de crimen atroz el tiroteo en el que un atacante armado mató a 26 personas, 6 adultos y 20 niños, y prometió una acción significativa para poner fin a este tipo de tragedias. Bien, creo que hay muchas cosas que decir en torno a esto. Nosotros usualmente no vamos a ir más allá en tema de comentarios, simplemente vamos a esforzarnos por darnos la situación en un contexto máximo, en un contexto que nos permite identificar todos los elementos y para que usted sea el que saque sus conclusiones. Normalmente cuando acontecen este tipo de situaciones, crímenes, lo que ocurre es que uno, pues obviamente después de un proceso que tiene que ver con la justicia, va a las diferentes cárceles. Luego de la pausa, porque tenemos que hacer un paréntesis, les voy a contar la realidad de las cárceles en Bolivia, pero vamos a detenernos para ver sobre todo qué ocurre con los niños que están en las cárceles bolivianas. Le voy a adelantar un dato. Usted sabía, por ejemplo,
que el índice mayor de hacinamiento, de sobrepoblación carcelaria en Bolivia, es uno de los más altos junto con Venezuela y Brasil. Y por supuesto, esto tiene serias implicaciones. La pausa y enseguida estamos de retorno. Ahora con 50 centavos hablas, porque con la mini carga Entel puedes recargar tu móvil donde vayas y desde 50 centavos. Mini carga Entel, crédito siempre a tu alcance. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás. ¡Oh! ¡Oh! Oh. 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 Amigos, gracias por continuar en Mirada Profunda y en este espacio que es Zona Real, una franja horaria estelar en la televisión, queda paso a este programa en domingo que se llama Mirada Profunda, donde pretendemos hacer periodismo reflexivo por encima del periodismo urgente. Las cárceles en Bolivia. Vamos a conocer una experiencia concreta. Un penal de mujeres que se encuentra en la ciudad de La Paz, que alberga a miles de niños dentro de las rejas. Un bonito reportaje producido a nivel internacional, pero que tiene que ver con nuestra realidad. ¿Qué se llama este lugar? Cárcel de mujeres femenino. ¿Quiénes están aquí? Dona Bárbara, dona mi mamá, dona Beta. En Bolivia, según las leyes, solo los niños menores de 6 años pueden permanecer en la cárcel junto a sus madres presas. Pero en los hechos, más de 1.000 niños de toda edad viven en las cárceles del país. El Estado los llama casos especiales, y sus intentos por sacarlos de allí son un cuento viejo. En la cárcel de Obrajes de La Paz, sus madres pelean a muerte para que sus hijos se queden junto a ellas, aunque no todas lo logran, pues parecen tener razones para que estos gocen de algunos privilegios del encierro. María vivió en las calles desde joven y no tiene familia. Su hija nació en prisión y tiene ahora 5 años. Ella es una de las aproximadamente 50 niñas y niños menores de 6 años beneficiados con educación y alimentación. Porque nadie quiere estar lejos de sus hijos, y menos una mamá, si por eso hacen lo que hacen para estar aquí, para tenerlos bien a sus hijos.
porque van al colegio, ¿no? En la mañana, ahora hay un programa que se llama Sumacamaña. Ahí van todos los niños. Ahí les enseñan a pintar, les enseñan, les dan almuerzo. A todos, no solamente a los pequeños, a todos. Yo también voy. En la guardería nos tratan bien. Hay computación. Todo nos dan. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí sale? Nos dan nuestra tienda. Mira, con la pelota. ¿Se llevan bien con los chicos en la tienda? Algunos sí, pero a veces tenemos amigos. ¿Pero es esto realmente así? Alfredo, que siendo niño vivió en la cárcel junto a su madre, ahora tiene 18 años. Se crió en un hogar de acogida, estudió gastronomía y trabaja en un restaurante. Desde afuera de la cárcel, Alfredo mira las cosas de otra manera. Bolivia tiene el porcentaje de sobrepoblación carcelaria más alto de América Latina junto a Venezuela y Brasil. En este centro penitenciario, por ejemplo, donde debieran haber 100 reclusas, hay más de 250, sin contar con más de un centenar de niños que las acompañan. Aún así, la cárcel de mujeres de Obrajes es lo menos parecido a una prisión. Es más bien un barrio o un patio grande o un conventillo donde madres e hijos viven apretados. Yo decía en mi casa donde vivía antes, no en la cárcel. No, no es por vergüenza. Nunca me ha dado vergüenza, porque, bueno, al final y al cabo, no son monstruos los que están ahí adentro, son personas de carne. La situación de estas mujeres y niños es ciertamente distinta a lo que sucede, por ejemplo, en la cárcel de hombres de San Pedro. Allí los niños sufren mayor hacinamiento porque son familias enteras las que viven junto al preso y los niños están más expuestos a un sinfín de abusos y vejámenes. Los niños son usados por los propios padres para trabajar y han sido incluso atrapados transportando droga y alcohol. Por eso en la cárcel de Obrajes vivir apretadas es lo de menos. Ellas son sobre todo madres a cargo de sus hijos e incluso nietos que crían junto a ellas. Pero no todo es color de rosa. En el colegio nos dicen discriminarlos. Cuando llegamos, de mi mamá dice, tu mamá está en la cárcel, así. Me insultan, todo me dicen. Por eso yo también lloro y me da rabia. ¿Y tú qué les dices? Yo les digo, tu mamá va a entrar, tu mamá va a entrar también y mi mamá va a salir. Esta es la otra cara de la moneda, esa que Alfredo mira hoy desde afuera, sabiéndose, aunque solo, finalmente libre. Siento a mí buscando pleito. Así desde pequeños. Como si ellos fueran los pies, ¿no? Sin duda, se trata de un hecho particularmente diferente, si vale el término, en relación a lo que ocurre al interior de los recintos penitenciarios en el país. Ustedes han podido ver, creo yo, solamente una faceta, porque hay varias. Y le comento que en los próximos programas vamos a tener la oportunidad de contarle más en relación a esto, porque tenemos ya algunos trabajos investigativos adelantados en relación a la realidad que viven no solamente los niños, sino también, por supuesto, los adultos en los diferentes recintos penitenciarios del país. Quiero pedirles un paréntesis, enseguida estamos de retorno y les voy a hablar en relación al comentado apocalipsis, por supuesto que nunca llegó el 21 de diciembre en relación a unas profecías mayas. Les voy a mostrar el apocalipsis, pero de cada día en relación a este pueblo maya. Y además le voy a contar también cómo hay gente que, pese a que el apocalipsis no llegó, se está preparando. Usted va a conocer una especie de burbuja preparada para diferentes desastres, llámense tsunamis, terremotos, etc. Enseguida, luego de la pausa, le cuento los detalles.
Ahora con 50 centavos hablas, porque con la mini carga Entel puedes recargar tu móvil donde vayas y desde 50 centavos. Mini carga Entel, crédito siempre a tu alcance. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Humahuacalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Humahuacalanta es una aventura que nunca olvidarás. Continuamos en Mirada Profunda. $3 al mes por trabajar en el campo, un trabajo que pocos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer, y menos si es solamente por $3, no al día, al mes. Y el dato es correcto. Es lo que ganan muchos jóvenes y adultos en una población en Guatemala, Centroamérica, una población indígena de mayas. Escasos recursos económicos, pocas posibilidades de salir adelante, altos índices de analfabetismo y los servicios básicos prácticamente inexistentes. Esta es la realidad en torno a una cultura milenaria, en torno a la cual se ha tejido, por ejemplo, una especie de predicción a futuro, una profecía que anunciaba el fin del mundo, que nunca llegó, y que se dice ha sido un calendario malinterpretado y que probablemente en un momento determinado se lo retome. Al margen de eso, creo que es buena la oportunidad para detenernos y ver cuál es el apocalipsis diario que viven los mayas en territorio americano. Esto es Chajul, una villa al este de Guatemala. Aislados por las montañas, los mayas Ixil viven aquí en extrema pobreza. La tasa de analfabetos es alta y las oportunidades para personas como Pedro son limitadas. Él gana menos de $3 al mes cortando maíz. No hay agua potable ni electricidad en su casa y ninguno de sus hijos va a la escuela. Me pone triste cuando me levanto y pienso en mis hijos, en cómo hacer para conseguirles comida y vestimenta. No tenemos mucha posibilidad de tener una vida mejor. Matías, el hijo de Pedro de 17 años, sueña con abandonar la villa. Esto no es vida. Todo lo que quiero es encontrar un trabajo respetable en la ciudad, tener una familia y formar un hogar. Históricamente, los mayas han enfrentado desafíos importantes en el país. En el siglo XVI, la población maya fue devastada por las epidemias que trajeron los colonos españoles. Más recientemente, muchos mayas murieron en la Guerra Civil de Guatemala, que terminó en 1996. Hoy las necesidades básicas permanecen insatisfechas. El 17% de la población indígena está malnutrida, según Naciones Unidas. Los mayas también han enfrentado obstáculos políticos. El poder está concentrado en manos de guatemaltecos, que descienden de los españoles. Para Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, la situación ha empeorado en los últimos 20 años. Lo que sí veo es que va a costar muchísimo transformar realmente el Estado para que sea un Estado no racista, no discriminatorio, un Estado no represivo. Ya no necesitamos discutir, ¿verdad? Entonces yo creo que la única manera
de entonces llevar adelante nuestras propuestas es que tengamos acceso al poder. Mientras tanto, en Chajul se desarrollan programas de trabajo artesanal para darle un ingreso a las mujeres y ayudar a las familias a salir de la pobreza. Un pequeño paso que, acompañado de la asistencia del gobierno, puede ayudar a pensar en un futuro mejor. Bueno, ¿y qué le parece? Detenernos para ver y reflexionar en torno al apocalipsis diario de los mayas, que ocurre cotidianamente, y alejarnos un poco de esa idea que se manejó durante todo el año en torno a lo que podría haber sido el fin del mundo. Cambiamos de tema, pero no radicalmente. Hay gente, sin embargo, que al otro lado del mundo se está preparando todavía para una eventual destrucción del mundo, por lo menos para catástrofes de gran magnitud. Resulta que un ciudadano chino que normalmente se dedica a la elaboración y construcción de muebles para el hogar ha decidido preparar una especie de burbujas indestructibles. Son cúpulas que han sido preparadas a prueba de tsunamis, maremotos, terremotos, etc. Según la explicación de este ciudadano chino, la idea es vender estas burbujas indestructibles para aquellas personas que quieran sobrevivir a cataclismos o a posibles destrucciones masivas. Veamos los detalles. Es la fórmula casera de un hombre chino para sobrevivir al apocalipsis. Una burbuja de supervivencia a prueba de agua, hielo y fuego. Liu Qiyuan asegura que estos refugios esféricos fueron hechos para soportar los embates de tsunamis, terremotos y naufragios. Un simple experimento de choque prueba su fortaleza. Todos hemos visto que si pones una pelota de ping-pong a 50 metros bajo el agua, a pesar de que su piel es muy fina, puede resistir la presión y no se romperá. Utilicé el mismo principio para diseñar los refugios. Un fabricante de muebles de un pequeño poblado a las afueras de Beijing, Liu asegura que 30 personas pueden vivir hasta 2 meses en sus refugios esféricos aislados, hechos de acero, fibra de vidrio y espuma. La cápsula tiene suficiente espacio para comida, agua y reservas de oxígeno. Incluso está equipada con una hélice. Liu comenzó a trabajar en su invento este año, tras el tsunami de 2004 en el Océano Índico y luego de mirar la película 2012, inspirada en profecías de un apocalipsis relacionado con el fin del calendario maya el 21 de diciembre. Si realmente hay un apocalipsis, entonces mi invento tiene la posibilidad de salvar gente. Y creo que esa sería mi contribución a la humanidad. Liu afirma que sus ahorros de vida los ha invertido en fabricar cada una de las 7 cápsulas, además de utilizar dinero prestado. Cada una costó casi $50,000. Solo mi hija me apoya. Prácticamente todos los demás piensan que estoy loco. Cuando me enteré del plan de mi padre, pensé que era genial, porque de niña él me había prometido que me construiría una casa esférica. Verdaderamente lo apoyo y lo ayudo aportando ideas. Liu no ha vendido ninguno de sus refugios esféricos, pero dice que están disponibles para cualquier interesado, especialmente las autoridades marítimas chinas. Si tan solo el Departamento Marítimo pudiera prestar más atención a las cápsulas y promoverlas, entonces no escucharíamos más sobre desastres marinos. Mientras tanto, Liu dice que está trabajando en una segunda generación de refugios esféricos de supervivencia con una estructura de acero más fuerte y más artefactos. Él y su hija podrían ser la envidia de todos sus vecinos, si finalmente el fin del mundo llegara a ocurrir. Lo cierto es que el apocalipsis no llegó, por lo menos este 21 de diciembre, y tampoco este ciudadano chino ha podido vender ninguno de sus dispositivos. Sin embargo, él ya prepara la segunda generación de estos dispositivos que pretenden salvaguardar la vida de las personas que adquieran esta burbuja indestructible y que, bueno, probablemente se esté esperando alguna otra situación a futuro en relación a desastres naturales.
Amigos, estamos casi ya en la recta final del programa. Enseguida, cuando estemos de retorno, les voy a contar más en Mirada Profunda. Ahora con 50 centavos hablas, porque con la mini carga Entel puedes recargar tu móvil donde vayas y desde 50 centavos. Mini carga Entel, crédito siempre a tu alcance. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás. La Navidad ya se vive en las calles de Cochabamba. Luces multicolores, pintorescos arbolitos navideños y miles de adornos alusivos a esta especial fecha crea un ambiente especial en esta época del año. En la feria navideña se puede apreciar miles de adornos para este mes, que es tan especial para cada familia. La mayoría ya hace sus compras en este mes de Navidad. La principal venta son los pinos, que es la principal característica para adornar el arbolito de Navidad en varios tamaños. El complemento especial al arbolito son las luces, en especial los láser, que la mayoría de la gente está adquiriendo para adornar sus hogares. ¿Desde qué precio podemos encontrar los pinos, señor? Hay de todo precio. Desde, si es uno bueno, depende de la calidad y el tipo de pino. Por ejemplo, hay desde 20, 30. Estamos buscando unos arbolitos que sean naturales, algo que sea hermoso para la casa y, bueno, para adornar, ¿no?, estas fiestas navideñas, especialmente estos pinos naturales que transmiten una fragancia muy hermosa. Es algo muy delicioso. Cuando faltan pocas horas para la celebración de la Navidad, miles de personas toman las calles, tiendas, galerías comerciales y supermercados. ¿Qué es lo que la gente mayormente está llevando? Bueno, los foquitos, hay toda variedad de... Mayormente más los adornos, también los foquitos. ¿Y desde qué precio se puede encontrar? Pues hay una variedad, tenemos aquí de 200, de 150 y de 100. Mayormente la gente más está llevando de la cantidad mayor. El Niño Dios, los Reyes Magos, José y María, se pueden apreciar en varios tamaños, incluyendo la ropita del Niño Jesús, en varios modelos y tamaños. En cuanto a ropita y niños, todo para el niñito, canastitas, zapatitos. ¿Desde qué precio pueden encontrar los niños? Desde barato, desde 25, el más pequeño, hasta los cusqueños, que ya llegó de 500, así grandes. Un momento, en el año dedicado a los niños, miles de ellos recibirán sus regalos por parte de sus padres, abuelos, tíos y los familiares más cercanos. Bueno, tenemos muñecas de pura goma, tenemos la casa, que es de Barbie.
máquinas de coser, tenemos parques para los niños. Invitamos, ¿no?, a toda la gente a venir a la feria y que nos venga a comprar. Todo de buena calidad. Sí, es la casa en sí de Barbie, ¿no? No es el estante. Tiene todas las habitaciones completas. Entonces pueden pasar a visitarnos y les damos el color que quieran. Le entregamos completo. La oferta navideña es muy variada y dependiendo de cuánto se tiene en el bolsillo, uno encuentra lo que quiere. La novedad de este año son los juguetes para los niños. Muchos de ellos ya están pidiendo a Papá Noel lo que quieren para esta Navidad. ¿Qué has pedido a Papá Noel este año? Una muñeca. ¿Una muñeca quieres? Un turbomán. Una patineta. Una patineta. Solo uno. Que mi papá venga. Un juego de los Vengadores. Un monopatín a pedal. Pero no todos los niños podrán disfrutar de una feliz Navidad. Tal es el caso de los niños que vienen de varios lugares del departamento. Niños que con solo una radio pequeña bailan y cantan para que se les regale monedas o incluso solo con un juguete son felices. ¿De dónde vinieron, papito? Arque. ¿De Arque? Sí. ¿Es tu hermanita? Sí. Oh, ¿qué regalo quieres para Navidad? Autos. En las principales calles de Cochabamba, familias humildes, acompañado de sus hijos, se adueñan de las aceras de la Plaza 14 de Septiembre. Mujeres que venden manzanilla o simplemente piden limosnas. Familias del norte de Potosí y de varios lugares solo quieren tener algo a estas fechas de Navidad para luego volverse a su pueblo con lo que pudieron conseguir. Niños con dones especiales solo quieren tener un pequeño juguete para poder jugar y volver hasta el próximo año. ¿Y mana ya casan? Valigia. ¿Y más su tig? Alejandro. ¿De dónde vienen, papi? Bolívar Pata. Bolívar Pata. ¿Qué cosa quieres para Navidad este año? Autos. Alrededor de un millar de personas migran del campo a la ciudad en busca de la solidaridad de la gente. Por acompañarnos, estamos en Mirada Profunda, viendo las cosas de diferente manera, deteniéndonos para ver los temas a detalle, en la intención de pasar del periodismo urgente al periodismo reflexivo. Se nos va el 2012, esperamos la próxima gestión, con los mejores ánimos, con desafíos renovados y en torno a este espíritu tan bonito que se vive en relación a la Navidad. Amigos, a adherirnos a ese sentimiento de solidaridad, de reflexión, de unión, de paz. A ustedes que seguramente van a festejar primero la Navidad en familia y luego esperarán el Año Nuevo, la próxima gestión 2013, con el mejor ánimo posible. Toda la producción de Zona Real se adhiere a este sentimiento y les hace llegar las salutaciones que corresponden en esta época tan bonita del año. Para el final hemos reservado dos notas bastante simpáticas que nos van a permitir ver de manera retroactiva lo que ha ocurrido en el mundo. Normalmente cuando producimos un programa como este, lo hacemos en base a un guión o libreto. Cuando tenemos que dar un discurso, también esa intervención responde a un libreto. Le voy a mostrar lo que ha ocurrido en este 2012 en torno a los políticos más relevantes en el mundo que se salieron del libreto. Ban Ki-moon olvida la alta política internacional y muestra su poca habilidad para bailar el Gangnam Style. Hillary Clinton no se queda atrás y realiza este intercambio de pasos diplomáticos con su par sudafricana. Si ellas bailan, yo canto, dice Obama.
Y entona este verso seguramente pensando en Michelle. I've got Mr. Obama sitting here. Al que no le gusta la canción es a Clint Eastwood, y por eso entrevistó a un Obama invisible durante la convención republicana. El que recibe harina aquí es el presidente de Francia, François Hollande. Marine Le Pen prefiere no hacer comentarios. Y eso es mejor antes que una mala pisada, como la primera ministra australiana demuestra. El presidente paraguayo Federico Franco se equivoca en una letra fundamental en medio de una polémica toma de posesión. Y en estos momentos y en estas circunstancias, Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. Y Lula recibe el título honoris causa de la Universidad de Río de Janeiro con este gesto. Los políticos están más expuestos y cuando meten la pata todos se enteran. Pero hay algunos que se lo toman con humor, como el alcalde de Londres que quedó atascado en este evento olímpico. Deja de ser interesante aquellas anécdotas que nos deja este 2012. Y para cerrar el programa, les invito a ver otras imágenes que tal vez ya hemos tenido la oportunidad de observar, pero que ahora van en una especie de síntesis. Las imágenes más raras, inéditas, que nos deja el 2012, vienen en el siguiente compacto y reportaje. Historias de otro planeta en un 2012 que dejó espacio para todos y para todo. Una competencia de perros calientes en Nueva York pone en evidencia el gusto de los estadounidenses por la comida rápida. El más alto, la más baja. ¡Qué bíceps! Récords que se pueden volver peligrosos como meterse muchas espadas en la boca, o un salto alto con este resorte. Incluso llevar muchas copas en la mano. Mejor estar más seguro, como todos ellos en este calzoncillo gigante. Cada uno con su disfraz, algunos de dibujos animados, otros recreando las tropas de Napoleón. Con estos romanos mejor no meterse. Si ustedes se disfrazan, nosotros nos tatuamos, dicen algunos, y hacen de su cuerpo el lienzo de los artistas de la aguja. Si pensaban que lo habían visto todo, están equivocados. Esta procesión en Tailandia así lo demuestra. Mejor relajarse y tomar un paseo. Cada uno con lo que le quede más cómodo. Pero sin perder la calma. Porque para pelear hay tiempo. Muchas formas y diversos escenarios. Nadie sabrá cómo sacarse eso del pelo. Por suerte existen estos concursos. Imágenes insólitas que también fueron noticia en este 2012. Amigos, simplemente agradecerles por la preferencia e invitarles a que la próxima semana nos puedan ver en esta misma franja horaria estelar de la televisión. Estaremos con otros programas que tienen que ver con esta producción televisiva. De verdad, simplemente reiterarles la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y desearles una feliz Navidad. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. Han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.